por aquí. Don't go any further. I'm warning you now. How could you do this? I do with my children as I see fit. It's barbaric. Spare me the pity of the righteous. Your daughter owes her life to me. What do you know about Rebecca? ARG was good on this ship, Mr. Marichek. Cancer, HIV, Ebola. I eliminated them all. Her life is mine to do it as I choose. I... Oh, yes. I know about everything, Jenny. I know about your daughter. And all about your wife. You are accountable. Jan, his signal, John. You need to hurry. We're close. ¿El responsable de qué? ¿Si iban a Titán? Ah, mira, este es su laboratorio. Comienza un nuevo año, la rueda gira y la Groom Lake continúa la vanguardia del descubrimiento científico de toda la humanidad. Sin embargo, no me siento satisfecho. A pesar de que las personas que trabajan para mí celebran el año nuevo, me pregunto ¿por qué? ¿Por qué celebrar un concepto tan estúpido como el calendario georgiano, que está totalmente obsoleto, en una nave que está navegando a través de las inmensidades del espacio? La razón está clara, la comodidad. Temen lo desconocido, los extraterrestres, lo imposible. Yo no, yo abrazo al implacable cosmos, los brazos abiertos. El problema con la investigación que hacemos es que está hecha por hombres, restringidos por sus conciencias, remordimientos y algunas veces incluso miedo. Nosotros intentamos agarrar el infinito, y ponerle un marco que encaje con su esplendor cósmico. Este es mi 10º año como director de proyectos especiales de la Kane Corporation. A pesar de mis descubrimientos y misiones en pro del conocimiento, me he tenido que parar en cada paso por el papeleo. Científicos, moralistas y ese grupo de adoradores degenerados con los que me siento en la junta. Si me deshago de ellos, entonces mi palabra sería Dios, mi palabra. No la palabra de una corporación, sin embargo, ellos tienen sus usuarios. La investigación está financiada por la Kane y el Groom Lake y sigue funcionando por el dinero y personal que ellos proveen. Pero llegará el momento en el que todo esto cambie. Tú marcas mis palabras. Estoy inundado de mensajes de correo electrónico de todos los departamentos sobre inconsciencias en nuestro almacenamiento y muestras contaminadas. Este gran baile de máscaras en ocasiones es más tedioso de lo que merece la pena. Lo peor de todo fue lo de la doctora Wei, o sea, el doctor Wei. Es que Wei es una doctora. Y ese técnico, bueno, esa técnica, la señorita Callister, ¿verdad? Normalmente haría un trabajito a esos alborotadoras. A esas alborotadoras, pero no merece la pena. Los alborotadores están autorizados a generar problemas, porque si ellos desaparecen, sus peticiones serán defendidas por otros. Siempre hay alguien dispuesto a recoger la antorcha del caído. Las tendencias del doctor Bachman se están haciendo más difíciles de controlar. Soy muy consciente de sus deficiencias. El viejo es tan brillante como desquiciado, pero se las arregla para hacer su trabajo con un júbilo psicopático. Es útil tenerlo cerca. He pedido más cuerpos para semilla, específicamente más mujeres recientemente embarazadas. Eso es un problema, tenemos pocas mujeres a bordo y no es fácil traerlas de vuelta. Puede que tengamos que hacerlo bajo cuerda. Hijo de puto, de verdad. ¿Por qué siempre lo mismo? Qué tonto, el Dr. Gray se quejó otra vez sobre el hecho de que sus amados insectos se están volviendo cada vez más agresivos debido a los cortes de energía. ¿Y qué? Por lo que a mí respecta, podríamos dejarlos esparramados por la cubierta. Semilla es mil veces más importante que el proyecto hidroponía. Me gusta jugar al ajedrez con el Dr. Gray, por supuesto. Gano siempre un pequeño detalle que es improbable que le cuente a nadie. Sin embargo, él parece estar muy contento de contactar con cualquiera que quiera escuchar su opinión sobre los mejores candidatos para mi puesto. Sebastián, no deberías, no puedes, manejar lo que hago.
Si crees lo contrario, eres tan tonto como creo que eres. Cuando llegue el día que preveo que llegue, su cadáver putrefacto estará bajo mis pies y me reiré. Toda esta gente está como medio pirada de la puta cabeza, ¿eh? La doctora William sigue teniendo la irritante idea de que no sé nada acerca de su investigación personal. Oficialmente es ilegal que el personal lleve a cabo su propia investigación, pero es interesante recrear la forma de su amor fallecido en la forma de un híbrido. Fascinante. Si funciona, lo usaré. Si no, arderá con el resto de los rechazados. La mujer está obsesionada y sé que De Santos está jugando un papel importante. Ah, claro, era De Santos. Un papel importante en la fuente de sus delirios. Investigación secreta no me causa ningún problema. De otro modo, nunca habría permitido que trabajara en el proyecto Semilla. Octubre. Parece que los residuos contaminados de los cadáveres, de los desechos, del exceso de población, están contaminando la nave. Está provocando crecimientos de hongos, o eso es lo que mis drones me han dicho. El asunto del hongo es fascinante. Mientras estoy enfadado con el Dr. Bachman por acabar con más sujetos de los que eran estrictamente necesarios. Ah, claro, Bachman me parece que era el primero que encontramos, que era el que estaba junto al de la pintada, de lo de que Dios nos perdone o algo así. Esos efectos colaterales no deseados son fascinantes. Intimé, todo es fascinante para este señor. Intimé con el Dr. Gray y, por supuesto, engordé su ego con ideas de promoción y gloria. Él mantendrá el hongo con vida. Los ingenieros quieren destruirlo, pero estoy seguro de que lo podemos retrasar. Este experimento es más atractivo día a día y no he tenido que mover un dedo siquiera. Así, mientras colapsan mi bandeja de entrada con demandas y Roma arde, yo planeo tocar el violín. Estamos más seguros aquí que en ninguna parte. Y esto, y eso es así. Tengo que registrar los acontecimientos diarios porque el experimento crece. 30 de noviembre. Es como pronostiqué. Pánico, destrucción y caos. Y sin embargo, Semilla sigue a buen ritmo. Una vez que el fervor y las llamas se apaguen, barreremos los desechos de la cubierta y reconstruiremos todo esto para mis preciosas creaciones híbridas. No más plantas creciendo por el bien de la humanidad. Dios está ya en la máquina, amigos. Yo soy Dios. 25 de diciembre. Mis maravillosos niños se han superado a sí mismos. Matan, aprenden, se adaptan. Una especie primitiva sin ningún límite moral. Es su momento. Casi llegaron a ser una vez hace muchos años, pero fueron extinguidos por la humanidad, temerosos de sus sucesores naturales. Este exterminio sistemático tuvo un nombre: guerras eugénicas. La gente lo conoció como guerras corporativas. En realidad, fue un genocidio coordinado. La humanidad no estaba preparada para el asombroso descubrimiento del profesor Gerund y trató de destruirlo. Su trabajo no era perfecto, por supuesto. Aquí es donde entro yo. Pasé la mayor parte de mi vida como parte de la Kane tratando de acceder al trabajo original del profesor Gerund. El viejo Kane me empujó a la cima porque compartimos un ideal, el uso de la ciencia para la perfección de la humanidad. Donde diferimos fue en los métodos por los que dicha perfección sería alcanzada. No tenía mucho más que decir cuando sostuve la almohada sobre su cara mientras yacía en la cama del hospital, todo por un propósito mayor. La creación de nuestros sujetos puros será imposible ahora que la tripulación está muerta, muerta o contaminada, pero esto no es casi un problema. Cualquiera de los sujetos defectuosos o imperfectos se ha convertido en el fertilizante que nutren a la perfección a los sujetos de la raza superviviente. Ahora el reto está en mover el Groom Lake fuera del rango de cualquier otra nave. No se puede permitir que nadie se escape de esta nave con vida. Cualquier superviviente fuerte y útil se convertirá en miembro de la nueva raza. Yo soy su creador, yo lo controlo, yo estoy por encima. 2 de febrero. De Santos, estoy muy desilusionado contigo. ¿Una señal de socorro? Pensé que estábamos juntos en esto, de Semilla. Te castraré y destruiré por esta traición. Tu cuerpo imperfecto es apenas digno de convertirse en uno de mis hijos. Pero por ahora, debes desactivar esa maldita señal. No te puedes esconder de mí, Marvin. Pequeño traficante, hijo de puta. Joder. Está puto loco. Vamos aquí. Aquí es donde tengo que poner, creo que, las carcasas de energía. Robert Lincoln.
He sido reasignado para investigar la desaparición y el asesinato de dos científicos al servicio del Dr. Malam. Algo extraño sin duda, sin lugar a dudas. He estado observando los movimientos de alguna de estas lumbreras y no puedo decir que esté muy impresionado. ¿Nadie por aquí registra sus idas y venidas o toma notas? ¿No hay ninguna organización de este departamento? El proyecto Semilla no pertenece a nadie, eso se sabe, pero pensé que estos científicos siempre tomaban notas. No es que me importe el papeleo, me importa quién está vendiendo secretos corporativos sobre armas, estos de Santos. Los secretos industriales son cuestiones de vida o muerte. Especialmente muerte en este caso. Mi investigación será exhaustiva y no quedará piedra sin remover. El personal aquí es extraño y de hecho yo diría que muchos de ellos están locos, pero eso no me importa, solo quiero nombres y respuestas. O sea, este es el investigador. Conseguí el trabajo porque resuelvo las cosas, no por mi personalidad cálida y cariñosa. De momento, la gente se está tomando mi investigación como una ofensa, pero la seguridad es una parte siempre presente y esencial en la vida de a bordo. Sobre todo cuando estamos hablando de espionaje industrial. No estoy segura de dónde están los científicos que faltan, pero parece, basándome en las modificaciones de los registros, que he encontrado que fueron asesinados y lanzados al vacío. Cualquier otra persona habría asumido que ellos eran los criminales, pero yo no acepto esa idea. En cuanto a los sospechosos, he descartado a Charlotte Williams y a Marvin de Santos. A Charlotte porque no sabe ni dónde está ella misma la mitad de las veces. Vale, esta es la señora que está medio loca. Y de Santos porque él es solo un sonrisitas estúpido. Soy seguro de que está envuelto en el tráfico de drogas y le voy a conceder esto. Es prudente y actúa como si fuera un caballero. Pero yo sé la verdad. He visto cómo lo echaban del bar varias veces. 3 de septiembre. Desde julio me he tenido que hacer pasar por un asistente. Es una suerte que haya tenido en mi carrera, experiencias en salas de emergencia. La única persona que sabe acerca de mi propósito es el Dr. Malam. Ha sido alentador. Constantemente me provee de información que necesito para mi investigación y algunas veces es demasiado superficial. Aún así me parece bastante honesto. Para que conste, soy muy consciente de la clase de hombre que es el Dr. Malam. He visto sus experimentos con mis propios ojos. He visto lo que ocurre cuando los cuerpos son destruidos y quemados en las llamas de los hornos. Pero él solo hace lo que es necesario. Hay pocos hombres en el mundo que hacen lo que tienen que hacer. Lo admiro por eso. Me dijo que le echara un ojo a los experimentos de la doctora William. Parece que no son oficiales, aunque he preparado un informe para Kane para que la retiraran de su cargo. El doctor Malan inmediatamente anuló mi petición. Lo respeto, pero para ser honesto, no me gusta que revoquen mi autoridad. Noviembre. Bachman, de entre todas las personas, ha estado husmeando por aquí hoy. Parece el viejo psicópata que de repente siente curiosidad. Le he preguntado al doctor Malan por más instrucciones y me ha dicho de incapacitar al anciano. Eso hice. Una pena tener que partir las piernas a un anciano. Sinceramente, yo estaba pensando en cortarle la garganta, pero el doctor Malan insistió en que lo dejara con vida, vivo, dolorido e incapaz de moverse. Estoy reconsiderando mi opinión sobre el tal de Santos. Sigo pensando que es un patético mierdecilla, pero ahora creo que fue en parte responsable de alguna de la información robada. Me parece un aficionado metido en esto por alguien externo. Me encargaré de Santos pronto, pero primero tengo que vigilar sus movimientos. Un pase en falso, amigo, y te tengo. Hostia, 17 de marzo. El doctor Mala me ha asignado uno de sus experimentos. Sé lo que es, porque cuando intenté abandonar el barco para informar a la corporación Kane, descubrí que mi acceso estaba restringido y bloqueado. Volví a mi habitación y encontré a Malan esperándome allí. Me esperaba con dos de esas criaturas infernales que ha creado. No soy muy aprensivo, pero esas cosas me dan náuseas. Actualmente estoy a la espera de lo que él llama su procesamiento. Supongo que a estas alturas debo hacer las paces con Dios. He matado a muchos hombres en mi vida. Y no diré que siento remordimientos por ello. Y tampoco le voy a dar al Dr. Malan la satisfacción de escucharme pedir misericordia. Mis últimas notas sobre este asunto son que el propio Dr. Malan está en el ajo de los sucesos ocurridos a bordo. Yo no lo veía. Me he negado a creer que él era capaz de generar tal devastación. Siempre he pensado que a los científicos les gusta el control, pero Malan rompe todas las reglas en lo que a ciencia concierne.
La información filtrada, el crecimiento de los hongos, los científicos desaparecidos. Estoy empezando incluso a sospechar que sabía que De Santos vendía información. Puede que hasta le haya dado información para vender. ¿Con qué fin? No lo sé. Supongo que esa... que era porque De Santos mantenía a Pac-Man drogado hasta los ojos, con cualquier estimulante super... o superpotente que él tenía, con lo que Pac-Man pudo continuar su trabajo. Pudo oír las máquinas arrancando. Doy la bienvenida a mi destino. Por lo menos sé que hice mi trabajo para la Kane Corporation. ¿Qué coño sirve? Vale, vamos a poner todo esto en su sitio. Porque... es que realmente... no sé esta criatura. ¿Qué coño es? La carcasa parece vacía. ¿Cómo que parece vacía? Ah, espera. Quizás tengo que hacer algo aquí. PDA, máquina de soporte vital. Tuberías de refrigeración. ¿Tengo que coger algo exactamente? Ah, láser quirúrgico. Espera, ¿láser quirúrgico? No sé si quiero manipular esta cosa. Okay. Vale. Fuck yeah. Vale. El olor a sangre recién derramada y entrañas llena la sala. La criatura ha sido descuartizada en dos. Ok. Me mola. Vámonos. Al menos ha destruido todo esto. Warning. The environmental control and life support system has been compromised. Please report to the visitor center for further instructions. Vale. Luz. Terminal. Escáner de rayos X. No estoy haciendo nada, ¿eh? Supongo que es por aquí. Okay. Abnormal neural activity detected. O sea, ya sabemos, en la pared hay símbolos muy extraños. Pruebas con animales, zona de máscara de gas. Ok. Señal de aviso, máscara de gas. Y aquí pues no puedo ir, tubo de plástico. Puedes imaginar cómo dirigían a las personas por aquí como si fuesen ganado. No es una imagen agradable. Vamos para allá.
Oh my goodness. Híbrido muerto en una caja. Como si hubiera estado muerta desde hace mucho tiempo. ¿Qué hay aquí? Parece la vaina de una semilla malnutrida. Híbrido muerto en la caja. O sea, hay como no sé cuántos que están muertos. ¡Coño! Una extremidad inerte cae rápidamente sobre el suelo. Puede parecer muerta, pero esa cosa seca aún se puede mover un poco. O sea que no están muertos. Ya, bueno, no funciona así, pero a mí se me mueve algo y yo soy de tiro. Yo soy de gatillo fácil, ¿eh? Caja vacía. Vale. Pues... puerta de descontaminación de alto rendimiento. ¿Qué hay al otro lado? ¡Oh my goodness! Esas criaturas congeladas de miedo, mientras el gas sube sin piedad por los conductos de ventilación, ahora yacen inertes, retorciéndose de agonía. Pues estos eran los fallidos, entiendo. Abrazados en un último adiós, algunos han luchado por salir, otros se han abrazado a sus compañeros mientras el gas acababa con ellos. Tuberías de gas. Joder. Nos va a convertir. Puto carnicero de los cojones, nos va a convertir. No. ¿Por qué la tía esta no hace nada? Pero haz algo. Haz una tirada de salvación y que sea fortaleza, por favor. Ay, 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 Dios mío. ¿Por qué lo tengo que pasar yo tan mal? ¡Hostia puta! O sea, yo creía que estaba llegando hacia el final y resulta que no. I know why you're here. I don't know what you're talking about. Bullshit. Listen, Milan. Doctor Milan. Let's discuss this rationally. Enough! I'll see you soon, Miss Hensley. Give my regards to Mr. Marachek, you sneaky bastard. Not to worry, I can speed up this little family reunion. What have you done to Rebecca? She's right here. Yeah. Rebecca! You took away my life's work, Mr. Marachek. Now let me return the favor.
Cage 7 open. Enjoy the show. I'm off to deal with Judas. I'm going to check the Imperium 14. Rebecca, no! Rebecca, run! Kill me! Take me! Rebecca! Rebecca, no! Rebecca, run! Kill me! Take me! Rebecca! 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 No puede ser. Lo que antaño fue un entrañable juguete, ahora está salpicado de sangre. ¿Pero dónde está el bicho ahora? Pero, ¿y el bicho? Still get Ellen. We can save her. You need to put your daughter's DNA into the scanner. I'm living in a nightmare. I can't do this. I just can't do this. We don't have a choice. Milan is a monster. We need to find Ellen. We need to put Rebecca's blood into the scanner. Now! Pues qué bien, todo esto para nada. Mira que lo hemos intentado, pero... ¿Qué va? Dispose of biological material for processing at recycling station 0314. Tenemos que salir por aquí. Sleep now, my angel. La hostia. Pero yo creía que Rebecca... Yo es que creo que eso no es real. Porque en teoría a Rebecca la habían utilizado para... ¿Dónde estás? Es que no sé dónde está el señor. La materia muerta y orgánica se cuece juntas en una especie de sopa gástrica. Ácida. Es que no sé dónde está el señor, no lo veo. Ah, vale, que estás aquí. Ok. Vámonos. Vale, que estaba ahí colgado. John? Ay, Dios mío. Are you there? Yes. I found her. Your wife is in the military wing. I'm on my way there.
Qué terrible. Qué horror. Un pozo ciego cáustico gira alrededor del tanque, lanzando al aire una erupción sulfúrica ocasionalmente. A ver. Diane Jones, técnico de servicio de drenaje. El abandono, no existe ningún sentimiento parecido. La traición, otro que duele profundamente. Ser traicionado y abandonado por tu propia familia, pues joder, ¿qué puedo decir? Han pasado 10 años desde que Maggie puso mi nombre en la lotería suicidio selectivo progresivo asistido por $10,000 en efectivo por parte del gobierno, sin hacer preguntas. Dijeron que era una oferta fantástica. Todo ese dinero y solo una posibilidad mínima de que mi nombre fuera seleccionado. El Estado gana a largo plazo, con un caso menos de asistencia social y mi familia recibe un bono efectivo. ¿Tuve voz en esto? No. Así, 15 de abril, rollos a lo largo y ¡bang! ¡Qué suerte la mía! Mi nombre es escogido junto con unos pocos miles de otros cabrones de mala suerte. Hice lo único que pude, la única cosa que realmente siempre he hecho. ¡Uy! Me uní a la corporación Kane y me marché lo más lejos posible de mi esposa Chupasangre. He trabajado para ir ascendiendo de rango aquí. El nivel 3 me permite acceso límite a semilla, lo que significa que limpio algunas cosas raras y repugnantes, pero al menos nadie me habla o hace preguntas, y eso me va muy bien. ¿A quién le importa? Al menos estoy vivo y coleando, dueño de mi propio destino. Teniendo esto en mente, llevo unos días atrapado en esta sala, con solo los muertos como compañía. Nadie me está buscando, pero al menos los cadáveres han dejado de caer en las cubas de ácido. Esa pringue verde es una manera de salir a un lugar mejor. Un sorbo de esta mierda y estaré ayudando a mi propio maldito suicidio. A cualquiera que esté leyendo esto, por favor, pase este mensaje a mi esposa. Jódete, Maggie. Joder, esto ha sido bastante corto. Unas sólidas barras forman una barrera ante lo que hay más allá. Creo que tengo que entrar por aquí. Así que vamos a utilizar esto. Vamos a utilizarlo aquí, creo. Ok, stop. No lights. Keep your head down and stay away from the walls. And listen, you'll hear him before you see him. Yes, okay. Okay. A ver si es aquí. Muy bien. Tengo el guante fundido. Muy bien. Pues me parece que toca trepar. Too close. That was too goddamn close. Calm yourself. Panic and you won't make it. Focus. Breathe. Uf, Dios bendito. Come in. I can hear you. I made it. I'm in a storage locker. I don't think they saw me. I'll contact you when I'm clear. I'll be waiting. Okay. Warning. Oxygen processor has experienced a critical failure. Report to the visitor center for immediate evacuation. Vale. Pues estupendo. Bien. Creo que esta puerta la tengo que abrir de este modo, así que vamos a coger el brazo este. Es putamente asqueroso. ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué asco! ¡Qué puto asco! Tripulante provisional. Uf. ¡Qué puto asco! Restos humanos. Es que es como entrar en la guarida de un puto chimitze. Es que qué puto asco. Uf. Vale, a ver.
Vale. Electricidad malo. Así que vamos a poner esto ahí, que yo no sé cómo funciona esto, pero ok. Y vamos a coger esto. I'm in the limb regeneration lab. Her arms, legs. One step at a time. How close are you to Ellen? She's in a storage bay. Two floors up. I'm close. Great. Más gritos. Se puede conseguir algo. Tiene que haber algo por aquí que pueda conseguir. ¡Ah! ¡You son of a bitch! ¡Uf! ¡Por Dios! Por los putos jumps, que esta carcasa con el tamaño de un niño parece blanda y desinflada. Los huesos rotos rompen la piel traslúcida. ¡Me cago en la puta madre que lo ponga, padre! ¡Hostia, esto es un guiño! Esto es un guiño a Dead Space, me parece a mí. What is it? Is she okay? Yes. Yes. Sorry, John. She's fine. Still in stasis. I'm going to have to find a way to move her to the hangar. Please be careful. Keep her under. The last time I woke someone up. Okay. Oh. Vale. Supongo que tendremos que encajar esto en los engranajes. Todo ok. Vámonos. Estamos por el final, vaya. Uy, por Dios. Almost at the hangar. John, ¿sí? I need to explain the situation. What? Well, well, Miss Hensley. And it looks like you brought our friend along. Hola, Sia! Oh. ¡Qué bien! Terminar de ordenador cadáver. Este cadáver no tiene la cosa esta. Reservado para uso de ingeniero supervisor para recogida y clasificación de mercancía. A ver qué coño pasa aquí, por Dios. ¿Qué más? ¿Qué más puede pasar? Jared Wislon. Trato muy duro. No pensar menos en de Scotty. Pero te juro que el chico no tiene un hueso solidario en su cuerpo. Además, apuesto a que no sabe lo que significa ninguna de esas grandes palabras que utiliza. Siempre está dando a entender que cuando estemos de vuelta en casa podremos ser socios de los negocios. Me conseguí un trabajo en una maldita nave espacial. ¿Se piensa que iba a necesitar ayuda para conseguir un trabajo? Antes de que el sistema de transporte rápido operara a través del Groom Lake, la gente solía desplazarse en cápsulas de transporte muy lentas. Encontré uno, escondido detrás de una pila de cajas de almacenamiento. Llevo algo como un mes trabajando en ello. Creo que puedo conseguir que funcione. Scotty me gastó una broma el día de los Santos Inocentes. Me tiró un poco de agua encima mientras yo estaba trabajando en la cápsula. Accidentalmente le hice un buen corte con una llave inglesa. De todas formas, le voy a gastar una broma y prender fuego a su libro favorito. Pero hoy, en algún momento, cuando no se lo espere. La cápsula está progresando de maravilla. Un par de meses más y tal vez pueda probarla. Mi hermano pequeño, Jude, estaría muy orgulloso. Él solía ayudarme a trabajar en los coches todo el tiempo. Una vez, él estaba arreglando los frenos de una vieja chatarra cuando uno de los gatos se rompió.
Sé que está en un lugar mejor ahora, pero todavía me siento mal. Oro acerca de ello cada día, o sea, rezo. Y sé que Dios sabe que yo no tenía la intención de hacerlo. Le prometo que estoy tratando de no estar tan enfadado. Todo acabado. Tuve que imprimir algunas partes de la máquina Nanite, pero estoy seguro de que a Stefan no le importó mucho. No puedo esperar a probarlo. Scotty dice que la cápsula no va a funcionar y que voy a meterme en problemas por ellos. ¿Quién demonios se cree que es? Me aseguraré de que vaya a funcionar. No soy estúpido. Se está haciendo muy duro respirar y simplemente rezar por las cosas. Gente como Scotty, Dios les permite vivir por alguna razón u otra. Albert notó hoy una cosa extraña tipo seta proliferando por toda ingeniería. Supongo que vamos a tener que ponernos a limpiar. Buenas noticias y malas noticias. Tuvimos que fregar como mamá el día de lavandería, por lo que la porquería está casi desaparecida. La mala noticia es que está en todas partes. Scotty ha sido realmente muy amable desde que quemé ese libro suyo. Al final lo quemó. Scotty está más simpático cada día. La Biblia dijo que él cambiaría si yo era amable con él. Y mira lo que pasó. Un poco de pan da para mucho en la casa de Dios. Maldita sea, esto no es bueno. La nave está en nivel 7 de encierre. Parece que vamos a familiarizarnos los unos con los otros por aquí. La gente tiene que estar hambrienta. Los gritos reverberan en todas partes. Scotty y yo vamos a bloquear ingeniería, apagar las cestas y cerrar el puente umbilical. Mantenerlos lejos de los gemelos. Es Jude en todos los aspectos. Te juro que no fue mi intención. No pude conseguir que Scotty cerrara el pico y dejara de hacer un alboroto. Yo solo quería que se callara. Te juro que no lo empujé muy fuerte, pero por el amor de Dios, estaba haciendo tanto ruido. Simplemente llega un punto en el que un hombre no aguanta más. Se pensaba que era mejor que yo todo el tiempo. Bueno, ahora está muerto. Estaba mirando detenidamente. Tengo que esconderlo en alguna parte. Lo escucho. He estado riendo, llorando, haciendo bromas. No se detendrá. No logro hacer que pare. La gente dice que puedo arreglar casi cualquier cosa con un destornillador. Yo he arreglado a Scotty. Ya he arreglado a Jude. Dios quiere que arreglemos a las personas cuando están rotas. ¿Puedo arreglarme a mí mismo? Hostia, este tío se suicidó. Aunque no sé cómo. Terminal de cápsula, prueba de base, de datos incompleta. Intentando arreglar terminal. Creo que he logrado que funcione, el retroceso no funciona. Todavía no puedo hacer más que hacer entradas. Encender, abrir. ¿Cómo puedo obtener acceso a las otras funciones? Vete a la mierda, no eres una puta radio, no es válido o el destinatario no está conectado. Base de datos incompleta. La terminal ahora reconoce la cápsula. Se puede acceder a la hidráulica de las puertas de la cápsula, pero no se puede abrir. La cápsula está lista para rodar. La terminal funciona bastante bien, pero no puede borrar mensajes de prueba. Una fuente de energía portátil para los... Ok. Voy a guardar. Porque no sé lo que me haya encontrado al otro lado. Y esto pinta a final. ¿Dónde vamos? Ah, vale, estoy aquí. Esta es la oficina del conserje. Vale. Vale. Zona de desecho. Ampliación del centro de visitantes.
volver a la zona de desecho. Que no sé si es ahí donde tengo que ir, pero vamos a ir igualmente. Creatures are following their base instincts, breeding, eating. Please proceed to gate 9 immediately. Smoking is prohibited for the duration of the evacuation procedures. Drink a juice of cola instead. Mucosidad reptante. No sé si tengo que venir por aquí, ¿eh? The tower. Maintenance and repair and solid waste disposal facility is overdue by 9,125 days. Las cosas no me hacen nada, creo. This is the final boarding. Okay. Un cortador de plasma. Esta anomalía genética crece en la pared como un tumor cancerígeno. Never seen anything as disgusting as this place. Forma abstracta. Yo no veo una forma abstracta, yo veo una cara. Con un poco de mucosidad se ha esculpido una efigie. Su cometido nadie lo conoce. Creo que es la efigie del tío este, del Malak este. A heavy loader. Looks like it was sealed in during construction. Okay. Vale. Pues me parece que ya. Porque ya aquí no hay nada más. Así que tenemos que irnos. Óleo sólido. Salen puntas de hueso. ¡Qué asco! Ahí, ese cuerpo. Qué asquerosidad. Creo que esto lo tengo que cargar. ¿Es posible que tenga que hacer esto aquí? Ok. ¡Wow! ¡Wow! Cuerpo congelado. ¡Buf! ¿Quién coño era este? ¡Ah, coño! Este es el que Skysk lo mató. Scott Tanaka. Jared haría un socio de negocios útil, pero... Ni siquiera puede sugerirlo sin que le dé un ataque de rabia y empieza a despotricar que no es así como se hace en mi familia. El hombre sinceramente espera lograr algo sin aceptar una sola vez la ayuda de los que son más inteligentes que él. Ha sido un placer estar a bordo de la Groom Lake hasta el momento. Mucho más divertido que estar en tierra. Incluso la isla privada de mi familia no es tan entretenida. Aunque es cierto, no queda mucho que hacer ahora que todos los animales indígenas han sido cazados y asesinados. El espacio, sin embargo, es infinito. Siento que planificar una broma de los santos inocentes con solo 2 semanas de antelación es un poco patético, sobre todo cuando el plan consiste en una sola broma, verter agua sobre Jared.
Vertí agua sobre él, sobre un pequeño vaso, y la consecuencia, el imbécil descomunal me persiguió por el pasillo con una llave inglesa y me dejó un buen tajo abierto en la frente. Ahora estoy completamente convencido de que está trastornado y voy a investigar un poco. Tras acordar transferir una suma de dinero, convencí al Dr. Graham que consiguiera los registros médicos de Jared. Es realmente un enfermo mental. Sufre de arrebatos de ira. Según un informe, asesinó a su hermano aplastándolo a muerte con un coche. Procede a señalar que Jared cree que es la voluntad del Señor, en mayúsculas. Así como así. ¿Cómo demonios las arregló para conseguir un puesto en el área más importante de esta nave? Voy a tener que conseguir... voy a seguir cayéndole bien. Con cada día que pasa, más echo de menos la mansión de mi padre. Tener criadas y cocineros para atenderme es como me críe. Ser responsable de limpiar lo que ensucio, caminar hasta el comedor para la comida, sigue siendo un desafío. A veces me cuestiono mi propia cordura. Critiqué brevemente el hobby de Jared de reparar esa vieja cápsula de transporte y a cambio me apuñaló con la mirada. ¿Qué creí que podría lograr al hablarle del tema? Increíble, quemó mi diccionario de sinónimos. Jared se dirigió hacia mí, me lo arrancó de las manos y le prendió fuego. Entonces gritó, «Día de los Santos Inocentes», y se alejó corriendo, agitando las páginas ardiendo sobre su cabeza. Ni puedo empezar a decir cuántas veces he reescrito mi entrada. Se sienten como que no están tan bien. Hay una palabra mejor, lo juro. Mataría por recuperar mi diccionario de sinónimos. ¿Cómo puede alguien respetarme si no suena inteligente? Me di por vencido. Me encontré con el Dr. Graham hoy y remarco que ya no sonaba tanto como un idiota pretencioso. Supongo que debo hablar como una persona ordinaria a partir de ahora. Bueno, ordinario es una palabra muy grande. Me duelen los brazos. Fue un trabajo duro sacar todo ese hongo de los generadores. Lo hicimos, sin embargo, la limpieza no es fácil. Siento una sensación de logro. Supongo que Jared no es del todo malo. Me pidió disculpas hoy por perder los estribos con tanta frecuencia. ¿Y sabes qué? Le pedí disculpas a cambio. No recuerdo la última vez que hice eso. Hostias. Resulta que el tipo tenía un montón de raciones escondidas. Lo ha compartido conmigo, a pesar de que apenas le quedan. Si no muero de hambre aquí, voy a tener que ponerme a cargo de la organización benéfica Inversiones Tanaka, que no existe todavía. Las raciones están aquí. Tenemos suficiente comida en el congelador para que nos dure. Tenemos mucho menos hambre que los chicos encargados de los mellizos. Tengo que decir que estoy impresionado. No sé cómo esos chicos han tenido la energía para mantenernos a flote con tan poco para comer. Estos tipos son titanes. Ingeniería está ahora de encierro total. Tenemos que mantener a los que sean esas cosas alejados de los generadores. No creo que volvamos a ver la luz del día. Al menos cuando me muera, será con el único amigo que de verdad he tenido. Sí, bueno. Un amigo que al final te ha destrozado. ¡Ah, Dios mío de mi vida! ¡Qué innecesario! ¡Ay, todo por el ojo! ¡Oh! ¡Por Dios! A ver. Que yo reviente de una patada la cabeza congelada de un señor que está congelado solo para conseguirle el ojo, me resulta, vamos. Ok, vamos a por esto. Qué asquito, de verdad. Ok. Vámonos.
He atravesado el tema de los andamios, o sea que estupendo. A ver, ¿de qué va todo esto? Welcome to the Groom Lake Visitor Center. Kane Corporation trusts that you'll enjoy your stay. Please ensure your personal data tag is updated with your medical history and is functioning correctly. Oh, okay. Kiosco de información. Kane Mining Limited was founded in 2050. Henry Kane was appointed to exercise control over East Asian Pacific debt repayment through mining asset acquisition. Mm-hmm. Launched in 2100, the tower was 6,106 feet long. This massive nuclear fusion-powered ship was used extensively as a planetary mining platform. 15 years of atmospheric exposure resulted in a weakened hull and her decommissioning. Okay. Modelo de la Groom Lake, modelo de la Groom... Web, espérate, que nos saltamos esto. This poster depicts a 95-year-old Henry Kane in the prime of his life. Vale. Supongo que esto es por el otro lado. Kane Mining Limited was rebranded as Kane Corporation in June 2019. Vale. In 2116, Kane Corporation recruited a vessel from its mining fleet to be repurposed as a laboratory. Ajá. Kiosco de información. ¿Me puedo llevar un souvenir? Henry Kane was born to an impoverished family in January the 26th, 2000. His mother Clara was a store clerk and his father Edwin was a veterinarian. Uh-huh. Henry Kane was born to an impoverished family in January the 26th, 2000. His mother Clara was a store clerk and his father Edwin was a veterinarian. Vale. Esto es como, yo creo que la guindita, ¿no? De, oye, te interesa más saber... Charles Clark Kane has proudly taken over the reins from his father and continues his family's legacy. Okay. Yo creo que esto ya es como la guindita de, oye, ¿quieres saber más de nuestra empresa? Venga, pues vamos a pasar por el museo de la nave. Pero la nave tiene un museo. Uy, sí, sí, sí. A statue of remembrance that stands in Washington, D.C. Did you know? Henry Kane served in the military but was a decorated naval aviator. In 2077, a mile below the surface, Camp 571 in Japan produced a treasure trove of medical research documentation. The rapid advancement of medical research and its auxiliary studies culminated in the perfection of genetic manipulation. Popularized by the media as a medical cold war, the eugenics age far exceeded selective breeding. In 2049, a worldwide ban was placed on unapproved genetic modification. Y es irónico que a pesar de prohibirse, sea esta gente quien determine que son que están legitimados a hacer todo esto. Nave salvavidas destrozada. Destrozada. Yo creo que la última nave va a estar. Mira, está destrozada, por desgracia. Caer fluidos inflamables, dejando la nave inservible. Pues nada. En teoría, Helen estaba a salvo. Esto pinta a ser. Man, alone in the world, trembles with the cold. Es como una iglesia, ¿no? Brilla en la superficie para formar el retrato de Henry Kane. Vale. Vámonos. Yo creo que tendremos que matar al tío este, ¿no? A Mala. Murderer.
really are a roach, Mr. Marajek. John, shoot him. Kill him now. ¡Uy, por Dios, vaya hostia, acaba de pegar! I may have pulled the trigger, so to speak. But you and Miss Hensley loaded the gun. Don't try to worm your way out of this, you goddamn monster. Monster? By whose standards do you call me a monster? The morals of men don't apply to gods. What the fuck? Pues yo lo siento mucho, cariño. Oh, 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 oh. ¿He muerto? ¿Aquí? Vale, ahora sí. Quantum storage device damaged and door missing. Fractural femur. Ay, que ha caído desde arriba. Seek immediate medical attention. ¿Y me vas a ayudar o te vas a quedar ahí? Alan, did you? Have we got her? I do. She's here. ¿Qué coño? It's over. It's all over. Sí, hijo, sí. It's over. It's all over. It's all over. It's all over. I'm sorry, it wasn't supposed to end like this. Waking you was a mistake, John. But I'm happy to have met you. What? I don't understand. Tyr, what do you mean? No me jodas. ¿Ella fue quien nos despertó? You woke me. Answer me! We needed a way to transport the research off the Groom Lake. And your wife's bone marrow was a perfect storage device. What? This is about fucking research? Yes! It's about research. Worth billions, John. Sabía que era mala. Por Dios, es que lo sabía. So you caused all of this? You let those things loose? No, I'm not that sloppy. The idiots we sent to get your wife's body turned off all the containment protocols. We lost Ellen in all the chaos. That pussy Yuri was on his way to you when Milan got involved. On his way to get my DNA. It was the only way to locate the data carrier in this shit fest. Old man Kane will be rolling in his grave when I sell his secrets. You're just like Milan. Is that what you think? John, do you love your wife? Well, I loved my husband, and Kane's security forces murdered him during a protest. Kane Corporation took everything from me, and now I will burn them to the ground. You don't have to do this. You don't. Two stasis pods, hon. It was never gonna happen. Celerographic coordinates confirmed. Autopilot has been engaged. Time to departure. 15 minutes. Hostia puta, ¿en serio? ¿Lo va a dejar ahí? No puedo hacer nada. No puedo acercarme. No puedo hacer nada. Intention of helping me. You used me. You used my family. It's not personal. Not personal. You bitch. Guilty. ¿A quién me tengo que agarrar ahora? Guilty.
Why? Fuck you. Claro, porque las torretas estaban programadas para cargársela. O sea, para cargarse todo lo que tuviera el tema este de la identidad. This vessel has been cleared for departure. Ok. Cadáver lleno de balas yace inerte en un charco de sangre fresca. ¡Te jodes! A ver, Ellen. ¿Estás bien, hija? Destination change. Va a ir a Titana, que sí. I love you, Ellen. Claro, y porque se ha encargado la otra. Ya se acabó. Hombre, yo creo que si te pones ahí, esto... Ah, pues no, va suave. Que digo, si te pones ahí y la nave parte desde ahí, pues yo creo que te quemarás. Pero resulta que no. Claro, es que tenía sentido. Era la única arma que teníamos actualmente. O sea, era una pena, ¿eh? What? Quizás... O sea, porque ese esqueleto era puto... O sea, era como muy viejo, ¿no? Era como una momia. Me ha dejado... O sea, estos juegos siempre me dejan con el culo torcido. No sé qué tiene Brotherhood, que con los finales abiertos y... ¡Ay, pues no te digo toda la información! No sé qué coño tienen. Pero yo qué sé. O sea, me esperaba que fuera como más cerradito. Aunque no tiene sentido tampoco porque está la continuación, la de Bonestone, me parece que se llama... Esta sí es Bonestone. Y no sé. O sea, me esperaba que fuera como más... Quizás John estuvo más tiempo en criogénesis. Y la mujer... Pero es que entonces no tendría sentido, porque entonces la niña... ¿La niña cuándo coño la sacaron? ¿O la sacaron a la misma vez que él? Y dejaron que la mujer... Porque claro, decían el ADN de tal... Y claro, el ADN de una momia te puede servir. Igualmente. No tiene por qué ser fresco. No sé. Hay muchas cuestiones aquí, hay muchas preguntas. Y yo, pues... no sé. Estoy un poquito de aquella manera, ¿sabes? Pero bueno. Tema aparte. Me ha gustado. O sea, hay partes que no. Partes, por ejemplo, es que soy súper aprensiva con el tema de la sangre. Y con el tema de operaciones y todo. Y la verdad es que en el tema de la sangre he tenido que ir al baño un momento porque... o sea, de la sangre. Del tema este de la operación. Porque es que me daba cosita. Me daba cosita y no sé. Es que siempre soy muy aprensiva con el tema de las operaciones. Entonces, salvo en eso, me ha molado también mucho el tema del Intríngulis este, pero es que tanto Intríngulis y tanta lectura, creo yo, y tantos nombres también, creo yo que hacen perder un poco el hilo, ¿no? De, pero entonces este era no sé qué, hay todos están locos, todos son científicos locos, todos están trastornadísimos. Al final no se sabe si el... digamos, el bicho este
el hongo fue lo que provocó que la gente se volviera medio loca, si fueron las raciones que habían sido modificadas, estas criaturas, es que no se sabe, no se sabe. Y tampoco se sabe si la Groom Lake que se terminó destruyendo, porque claro, habíamos incendiado todo. Y no sé si al final todo eso pues se quedó sin... sin oxígeno, es que no tengo ni idea, no, no sé si al final explosionó todo, es que no lo sé. Pero bueno, un título menos que tenía yo pendiente pasarme este verano de 2023, tenía ahí Éxtasis, tenía otros más. Y digo, bueno, pues Éxtasis, carpetazo, vamos al siguiente. La verdad es que es un juego que entre lectura y lectura creo que me ha durado como unas 10 horas o así. Y claro, y también pues, me he quedado súper atascada en según qué puzzles. Por ejemplo, el de la operación fue uno, pero el que viene antes de la operación, este de el criogénesis, de activar el éxtasis de esa persona que estaba ahí criogenizada, o sea, es que digo, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago sin guía? Pero bueno, lo dicho, me gustó más el de Kane. O sea, me gustó más el principio porque era como más cortito, más cerradito. No había tanta información, no había tanto... Yo creo que aquí lo han querido alargar. Como para dar entendimiento a... va a haber continuación. Pero bueno. Como digo, lo vamos dejando aquí por el momento. Recuerdo que tengo People Coffee, que en Patreon tenéis todos estos episodios junto con el de otras muchísimas series que irán viniendo poquito a poco. Los links los tenéis justo abajo, ya lo sabéis. Y nada más, ahora me queda dar las gracias por acompañarme en este episodio, último episodio de Éxtasis, que espero lo compartáis por redes sociales y tanto si lo habéis disfrutado como si no. Yo os deseo súper paz y amor y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!